Saludos, ¿qué tal están? Bienvenidos una semana más a Noticias 5 Días España, un espacio, un programa donde les vamos a informar de todo lo que ha ocurrido durante la semana en nuestro país y sin duda la atención ha estado centrada en los damnificados por el terremoto de Lorca y también por el movimiento de protesta denominado 15M que se desarrolla en la Puerta del Sol y en varias ciudades españolas. En un momento lo vemos. Semana marcada por la campaña electoral que parece no haber cambiado la intención de voto y los últimos sondeos siguen colocando al Partido Popular como claro vencedor de los comicios del próximo domingo, en los que el PSOE sufrirá, según estos sondeos, una importante derrota y perderá feudos como Castilla-La Mancha, Sevilla o Barcelona. Los sondeos publicados confirman esta tendencia e incluso la apuntalan con respecto a las encuestas previas, como el caso castellano-manchego o el de la capital andaluza, donde más clara lo ven que hace unas semanas la victoria del PP. Último domingo de campaña electoral marcado por las encuestas que se han conocido hoy y que siguen colocando al Partido Popular como el claro vencedor de los comicios del 22 de mayo. Unos sondeos que pronostican una importante derrota socialista con la pérdida de feudos como Castilla-La Mancha, Sevilla o Barcelona. Las malas noticias han pillado a José Luis Rodríguez Zapatero en Zaragoza y para cambiar estos malos augurios, el líder del PSOE ha apelado a la responsabilidad de la mayoría progresista que ha asegurado existe en España. Este es un país progresista y solidario. Es un país que ha logrado ser una sociedad abierta y tolerante. Una España de derechos para todos y de avances sociales. Es la España de la mayoría progresista. Es la España que tiene que ir a votar el próximo 22 de mayo para no dar ninguna oportunidad a esa derecha tan derechista que hay en nuestro país. En Valladolid, Mariano Rajoy, sin citar las palabras encuesta o sondeo, ha hablado del principio de una nueva era con la victoria del PP el próximo domingo. Ellos quieren minimizar la derrota, nosotros queremos maximizar la esperanza. Ellos representan el fin de un ciclo, nosotros representamos el principio de una nueva era para nuestro país. Los populares ven al electorado socialista muy desmovilizado y creen que ni el recurso del miedo a la derecha logrará cambiar la impresión de los abstencionistas. Miles de personas participaban en la manifestación celebrada la pasada semana en contra de los políticos y en pro de un cambio social. Más de 30 personas fueron detenidas y varias decenas resultaban heridas, entre ellas varios miembros de la policía. Las protestas eran convocadas simultáneamente en 50 ciudades españolas. Este es el aspecto que presentaba esta mañana la Puerta del Sol. Cientos de personas del ya denominado Movimiento 15M permanecen acampadas tras la intensa tarde-noche de ayer, con otra multitudinaria concentración en el centro de Madrid y posteriores debates y asambleas para dar forma a sus movilizaciones. Su idea es continuar con las protestas, permanecer acampados en Sol hasta al menos el día de las elecciones y convocar una gran manifestación para el viernes o el sábado. Aunque ahora la pregunta que se hacen muchos es quién está detrás de este movimiento. Ellos se reafirman en que no representan a partido político ni asociación alguna y que exigen una sociedad nueva en la que se defienda la dignidad humana frente a los intereses económicos. La aparente espontaneidad del movimiento, apoyado en las redes sociales, ha dado paso a una progresiva organización de los manifestantes. Las concentraciones y acampadas, al igual que las manifestaciones del domingo pasado, se han registrado en diversas ciudades españolas. Lo que ya nadie duda es que los indignados se han colado de lleno en la recta final de la campaña electoral ante la mirada inquieta de los partidos. Miles de personas persistían la pasada noche en la madrileña Puerta del Sol a pesar de la intensa lluvia y orgullosos del movimiento que ha conseguido el 15M desde el pasado domingo. El objetivo que logran un cambio social y político. Miles de personas jóvenes en su mayoría están dispuestos a pasar una noche más reunidos en comité para preparar sus propuestas ante lo que consideran una falta de democracia real en España. Miles de personas resisten esta noche en la madrileña Puerta del Sol a pesar de la intensa lluvia. Orgullosos del seguimiento que ha conseguido el movimiento 15M desde el pasado domingo y con el objetivo de lograr un cambio social y político, miles de jóvenes están dispuestos a pasar una noche más reunidos en comités para preparar sus propuestas ante lo que consideran una falta de democracia real en España.
Hasta el momento no se han registrado incidentes de importancia y los portavoces del movimiento 15M se esfuerzan en transmitir por megafonía a los concentrados que no se enfrenten con la policía ni hagan botellón para evitar que los desalojen de la Puerta del Sol. Durante la noche continúan los trabajos de los distintos comités que se encargan de buscar alimentos, bebidas e incluso medicinas. Asimismo, varias personas se ofrecen voluntarias para traducir a distintos idiomas el manifiesto del movimiento 15M. El número de seguidores en Twitter y Facebook ha aumentado considerablemente desde el domingo y desde entonces la Puerta del Sol no ha dejado de estar repleta de personas que demandan un cambio político y social en España. La primera evaluación de daños por los seísmos de Lorca que efectuaba el Consorcio de Compensación de Seguros es de alrededor unos 70 millones de euros, según indicaba la ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, que además ha pedido a la banca consideración especial con los vecinos y empresas de la ciudad. Cuatro días después del terremoto de Lorca, el ayuntamiento va a firmar el primer decreto de demolición de un edificio del barrio de La Viña, el más afectado de la localidad murciana. Además, a partir del lunes habrá otros tres puntos de atención a los ciudadanos con horarios de 8 de la mañana a 9 de la noche para agilizar los trámites. El cansancio y la desolación están haciendo mella en los vecinos. Algunos de ellos han aprovechado la visita de la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía, Elena Salgado, para quejarse amargamente. Salgado ha pedido a la banca que sea solidaria y tenga una consideración especial en las relaciones financieras con los ciudadanos y empresas de Lorca. Entre tanto, numerosas personas, la mayoría de ellas inmigrantes, continúan en los tres campamentos habilitados tras el seísmo. Defensa ha anunciado que estos campamentos pasarán a convertirse en uno solo, con capacidad para albergar hasta 4.000 camas frente a las 2.600 actuales. En estos campamentos siguen prestando su ayuda numerosos voluntarios y también siguen las muestras de solidaridad con este municipio. El Real Madrid disputará un partido benéfico con una selección de jugadores murcianos capitaneados por José Antonio Camacho. El encuentro se disputará el próximo miércoles a las 8 de la tarde en el Estadio Nueva Condomina de Murcia y sus beneficios irán destinados íntegramente a los damnificados de Lorca. Seguimos en Lorca. La ministra de la Secretaría Nacional del Inmigrante de Ecuador, Lorena Escudero, ofreció a las autoridades españolas la cooperación de su gobierno para agilizar las ayudas a los damnificados por este terremoto, de los que más de 3.000 son ecuatorianos. Escudero ha visitado a sus compatriotas en el Huerto de la Rueda, la principal zona de acampada habilitada para atender a estos evacuados, y ha mantenido una reunión con el presidente de la región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, y con el alcalde de Lorca, Francisco Jodar. La ministra de la Secretaría Nacional del Migrante, SENAMI, de Ecuador, Lorena Escudero, que se encuentra en Lorca, ofreció a las autoridades españolas la cooperación de su gobierno para agilizar la ayuda a los damnificados por el terremoto. He tenido una reunión muy importante esta mañana con el presidente de la Comunidad de Murcia y con el alcalde de Lorca para complementando el trabajo que hemos hecho ya desde un inicio con el consulado de Ecuador en Murcia y el SENAMI Madrid, poder ponernos a la disposición de las autoridades para complementar ese trabajo, apoyar, facilitar la comunicación entre la comunidad ecuatoriana y las autoridades. ¿Cuáles son los planes que de ayuda social que tiene que tienen las autoridades y cuáles son las necesidades específicas que tiene la comunidad ecuatoriana para que nadie se quede sin el apoyo oficial que corresponde en estos casos? En Lorca, donde el pasado miércoles se produjo un terremoto que causó 9 muertos e importantes daños en muchas viviendas, residen unos 10.000 ecuatorianos, de los que al menos 3.000 han resultado damnificados, según los datos facilitados por Escudero. La SENAMI y el Consulado de Ecuador en Murcia han instalado junto al principal campamento de Lorca una carpa en la que se están recabando los datos de los damnificados ecuatorianos, así como sus necesidades específicas. La SENAMI también ha identificado bastantes ecuatorianos que no se encontraban en algunas de las zonas de acampada habilitadas por Cruz Roja y la Unidad Militar de Emergencias, por lo que hasta ahora están fuera de la ayuda social.
Mientras Lorca trataba de recuperar poco a poco la actividad ciudadana, una semana después de los terremotos que dejaron 9 muertos y daños materiales por valor de 650 millones de euros, la apertura de un gran número de centros escolares, también de algunos comercios y del hospital de la localidad desalojado por los cantosos desperfectos en su estructura o también el restablecimiento parcial del gas, son la muestra de que la ciudad ha ido recuperando paulatinamente la calma. Lorca trata de recuperar poco a poco la actividad ciudadana, 5 días después de los terremotos que dejaron 9 muertos y daños materiales por valor de 650 millones de euros. La apertura de gran número de centros escolares, de algunos comercios, del hospital Rafael Méndez, desalojado por los cuantiosos desperfectos en su estructura, o el restablecimiento parcial del gas, son la muestra de que la ciudad recupera paulatinamente la calma. Son 23 los colegios que han reanudado las clases, mientras 6 centros de infantil y primaria y 3 de secundaria permanecen cerrados. Y todavía unos 4.000 damnificados permanecen en los 3 campamentos instalados por la Unidad Militar de Emergencias, donde técnicos del ayuntamiento verifican la identidad de los acogidos para que nadie se beneficie ilícitamente de las ayudas. Además, centenares de ciudadanos hacen cola desde primeras horas de la mañana en la Plaza de España frente al ayuntamiento para solicitar ayudas, reclamar información y presentar parte de daños. Hasta ahora solo 2 edificios necesitan demolición total, uno en el barrio de la Viña junto a la iglesia de Cristo Rey y otro en la Alameda de la Virgen de la Huerta, aunque cuadrillas de trabajadores se afanan en la retirada de escombros y elementos colgantes de fachadas que puedan precipitarse a la vía pública. Le seguimos hablando de los damnificados por el terremoto del que ya se ha cumplido una semana. El desalojo de los 3 campamentos instalados provisionalmente después de los terremotos prosigue de modo ordenado con la intención de que concluyera el pasado día, aseguraba el director de emergencias de 112 de Murcia, Luis Gestoso. Un solo campamento para los damnificados por el terremoto de la localidad española de Lorca. Los evacuados iniciaban así su traslado a un nuevo emplazamiento unificado de 1.400 plazas instalado en las afueras de la ciudad. Solo podrán ir los vecinos cuyas viviendas se encuentran inhabitables como este afectado. Ahora me voy al otro que van a montar porque no me dejan entrar a mi casa, como está en amarillo, no me dejan entrar. Y estoy esperando que me digan sí o no, puedo entrar porque tengo todas mis cosas dentro. Y me voy a subir en el autobús. Aunque entre ellos hay quienes están decididos a volver a sus casas ya que no dispondrían de transporte a sus lugares de trabajo desde el nuevo campamento. El traslado se ha desarrollado sin incidentes según los responsables y se espera que concluya hoy mismo. Pues identifican con una pulsera estos evacuados para evitar a aprovechados. Los evacuados por este terremoto serán trasladados a una nueva y única zona de acampada, como hemos visto, a la que no podrán acceder los intrusos que han tratado de aprovecharse estos días de la asistencia social prestada sin ser realmente damnificados por el seísmo. Técnicos municipales y efectivos de Protección Civil, Cruz Roja y la Unión Militar de Emergencias trabajan en el puesto de mando avanzado instalado en el Huerto de la Rueda, la principal zona de acampada de Lorca, para preparar el operativo de traslado de los evacuados que en su inmensa mayoría son extranjeros. Para ello han realizado un proceso de identificación de cada una de las cerca de 4.000 personas que permanecen en la zona de acampada con unas pulseras numeradas e intransferibles a aquellos que han resultado damnificados por el terremoto. Ese es el caso de esta ecuatoriana que muestra orgullosa su pulsera. Ayer estuve yo desde la 1 de la tarde hasta las 8 de la tarde casi para que me den esta pulsera, que con esta pulsera tenemos acceso a que nos den alimentos, mantas y las camas, estas literas que nos dan la carpa. El objetivo es saber exactamente cuántas personas hay evacuadas, quiénes son, de dónde proceden y si realmente necesitan asistencia, ante la sospecha de que pudiera haber aprovechados que estén tratando de beneficiarse ilícitamente de los alimentos y el cobijo prestados, como lo corrobora este ecuatoriano. Claro, para la gente que viene de afuera, porque a veces viene bastante gente de afuera y entonces que eso tampoco no estaría bien porque sería para los que están aquí mismo, los que viven aquí, ¿no? Entonces eso es lo que pasa, por eso es que han puesto esa pulsera. Mientras tanto, las primeras horas de la sexta noche tras el terremoto discurren con tranquilidad en la zona de acampada. Ya han quedado atrás los nervios de algunos evacuados ante la dificultad de noches anteriores para encontrar plaza en una de las numerosas tiendas de campaña instaladas por Cruz Roja y la UME.
Y las labores de apuntalamiento y desescombro y derribo de algunos edificios continúan una semana después. Se van a reconstruir totalmente todas las viviendas y están aprobadas ayudas para la reconstrucción, rehabilitación y también para el alquiler. Se cumple una semana del terremoto que hizo temblar los cimientos del municipio murciano de Lorca y que causó la muerte a 9 personas y heridas en otras 300. Todos los inmuebles del casco urbano quedaron dañados en mayor o menor grado. Hoy continúan los derribos en los barrios de La Viña y Alfonso X, las zonas más afectadas. Son los edificios en peor estado. Se van a reconstruir totalmente todas las viviendas. Están aprobadas ayudas para la reconstrucción y la rehabilitación, también para el alquiler. 7 días después quedan cerca de 1.000 personas sin casa, casi todos inmigrantes, que han pasado su primera noche en este nuevo campamento. Se ha habilitado en las instalaciones deportivas de la Torrecilla. Las demás zonas de acampada han sido desalojadas. Está previsto que adultos y niños del campamento sean vacunados de varicela y triple vírica. Se trata de inmunizar a todos los que allí residen para evitar contagios. Y los equipos de la Consejería de Sanidad y Consumo vacunan a partir de hoy en la Torrecilla de Lorca de varicela y triple vírica a adultos y niños alojados en este campamento instalado tras los terremotos del pasado 11 de mayo. Además, esta medida llega después de que se detectara un contagio entre los refugiados. Ya son 6 los casos de varicela detectados en niños de entre 4 y 5 años alojados en el campamento de Lorca. Como medida de prevención, 4 equipos de la Consejería de Sanidad y Consumo vacunarán de varicela y la triple vírica a aquellos niños hasta los 11 años que no hayan padecido estas enfermedades y también a los adultos. Nos han dicho que les vamos a poner una vacuna que es para la varicela. Yo soy los mayores, menores de 40 años y desde de un año para arriba. Los más pequeños han sido trasladados junto a sus familias a una zona aislada para evitar el contagio entre los damnificados que se encuentran en el único campamento instalado actualmente, en la Torrecilla. El objetivo es inmunizar a las personas alojadas en el campamento para garantizar las condiciones higiénico-sanitarias de la población y evitar posibles enfermedades víricas. Las fuentes han recordado que el periodo de incubación de esta enfermedad es de unos 15 a 20 días, por lo que estos niños ya estaban incubándola antes de entrar en los campamentos. En materia económica les tenemos que hablar de los impagos. Según el Instituto Nacional de Estadística, el importe de los efectos de comercio impagados de las familias y empresas fue del 6,7% menos que en el mismo mes del año 2010. De por entidad financiera, el 64% de los efectos vencidos fueron procesados por los bancos, el 29% por las cajas de ahorro y el 5,9% por las cooperativas de crédito. Caen los impagos. En marzo el importe de las compras que no fueron pagadas a su vencimiento fue de 643 millones de euros. Es un 6,7% menos que en el mismo mes del año anterior. Según el INE, el número de efectos impagados por familias y empresas fue 343.500, un 7,4% menos. En total hubo menos compras. Se registraron 8 millones y medio de bienes vencidos por un valor de 18.500 millones, el 6% menos que en marzo de 2010. El importe medio de los efectos impagados fue de 1.870 euros y de los vencidos 2.176 euros. La mayor parte de esas compras se realizaron a través de bancos. El porcentaje de impagos sobre vencidos fue del 4%. Las comunidades con una proporción mayor fueron Baleares, Andalucía y Canarias. Según la Agencia Europea de Estadística Eurostat, la inflación interanual de la zona euro alcanzó en abril el 2,8%, una décima por encima del nivel registrado en marzo y en este contraste con el dato del 1,6% de hace un año. En el conjunto de la Unión Europea los precios subieron un 3,2% en términos interanuales, una décima más que en marzo y muy por encima del nivel del 2,1% observado en abril de 2010. Entre los principales componentes del indicador, las mayores tasas interanuales de inflación se observaron en transportes, vivienda, alcohol y tabaco, mientras se registraron descensos en comunicaciones. Entre los países miembros de la Unión Europea, los menores niveles de inflación se observaron en Irlanda, República Checa, Suecia, mientras los mayores incrementos se registraron en Rumanía, Estonia, Hungría y Lituania.
La vicepresidenta segunda y ministra de Economía, Elena Salgado, ha indicado que España aportará entre 4.500 y 5.000 millones de euros al programa de asistencia financiera para Portugal, que totalizará hasta 78.000 millones de euros. Salgado ha precisado que la contribución de España es en forma de garantía, sino de préstamo. España aportará entre 4.500 y 5.000 millones del rescate de 78.000 millones de euros aprobado por la Unión Europea para Portugal. Así lo ha explicado en Bruselas la vicepresidenta económica del Gobierno. Que no se trata de un préstamo, sino de garantizar las emisiones que haga el FSF, y será el 12,7% multiplicado por 26.000 y añadidos los distintos buffers, colchones, uno primero de un 20%, después la cobertura de los intereses y después las necesidades adicionales que surtan de que el FSF no va a emitir 26.000 millones, sino evidentemente algo más. Los ministros de Economía de la Eurozona alcanzaron además ayer un acuerdo para reforzar esa capacidad de préstamo del Fondo de Rescate. Alcanzar así los 440.000 millones de euros en lugar de los 250.000 millones actuales. Para ello, todos los países deberán incrementar las garantías que aportan. Lo que queremos hacer entre todos es que pueda tener la capacidad teórica que hemos querido atribuirle. Como saben, acordamos que fueran 500.000 millones, de ellos 440.000 en el FSF, pero por efecto de estos colchones que le acabo de comentar, la capacidad efectiva de préstamo era menor. Por tanto, lo que se trata es de que la capacidad efectiva de préstamo coincida con la capacidad teórica, y para eso pues deberemos de incrementar las garantías. Pero en fin, ya le digo que todo eso está previsto. De esta forma, la ayuda de 78.000 millones de euros cubrirá las necesidades de financiación de Portugal durante 3 años y será aportada a partes iguales por el FMI y la Unión Europea. El Salón Internacional de la Construcción, Construmat, abría sus puertas de su 17ª edición con una clara apuesta por la rehabilitación, la sostenibilidad y la internacionalización como las mejores vías para iniciar la recuperación económica. Esta inauguración contaba con la presencia de la secretaria de Estado de Vivienda, Beatriz Corredor, y del presidente de la Generalitat, Artur Mas, que ha instado al sector a apostar por la rehabilitación, un segmento marcado por las dificultades económicas coyunturales, pero crece un 11%. Rehabilitación e internacionalización, esas son las claves que ofrece Construmat, el Salón Internacional de la Construcción, para sacar a este sector de la crisis. En esta edición del Salón, que ha abierto hoy sus puertas en la Feria de Barcelona, la rehabilitación y la sostenibilidad serán los grandes ejes temáticos. En un momento complicado para el sector, este segmento del mercado está creciendo en un 11%. Por eso, tanto el Gobierno como la Generalitat apuestan por impulsar este sector. Y especialmente queremos destacar en esta inspección técnica de edificios el análisis de la calificación energética de las viviendas. Es un informe que se aportará junto con esta ITE, que además determinará qué obras o recomendaciones son necesarias para ahorrar energía en esta vivienda. Quisiera pedirle que algunas iniciativas que están en este momento vivas en las Cortes Españolas, que van en la línea de flexibilizar los criterios para ayudar a la rehabilitación, que esto se haga en este momento. El presidente de la Generalitat también ha instado al sector a abrir sus mercados al extranjero. Por este motivo, Construmat desarrolla en esta edición un programa específico para compradores internacionales que quieran adquirir productos y procesos de construcción españoles. En el salón también hay espacio para la innovación, como en ese proyecto desarrollado por estudiantes de arquitectura del Shaba. Se trata de un sistema arquitectónico que permite ampliar y reducir la superficie del pabellón según la presencia de visitantes en su interior. Ópticas Españolas ofrecen ya el único sistema actual en 3 dimensiones, una novedad que permite ajustar las gafas con más precisión que nunca y que se denomina Visual Scan 3D. Ya no hay excusa para no ver bien. El nuevo sistema Visual Scan 3D de la empresa valenciana Temática Software permite adaptar las gafas con más precisión que nunca, ya que puede medir parámetros que hasta ahora no se podían medir con los aparatos en 2 dimensiones o eran poco exactos. El proyecto Visual Scan 3D consiste en el desarrollo de un sistema software y hardware que es capaz de adaptar las lentes oftálmicas, que es un producto muy complejo, adaptarlas de modo que puedan ofrecer al usuario final todo el confort visual que las lentes de nueva generación pueden ofrecer.
colocamos a un paciente sabiendo dónde está en el espacio y con una exposición de unos segundos somos capaces de obtener todos los parámetros de interés. Miles de pacientes podrían haberse beneficiado ya del uso del Visual Scan 3D en las 20 ópticas en las que está implantado y se prevé que la cifra aumente ya que hay numerosos comercios interesados. Tenemos muchas ópticas interesadas y además no solamente en de España, sino que tenemos solicitudes de Francia, de Inglaterra, de Latinoamérica y de Alemania. El sistema se completa con Visual Gesopt, un software que permite a los establecimientos que lo instalen hacer el pedido de las lentes instantáneamente, antes incluso de que el cliente abandone la óptica. Cuatro años después de presentar El secreto de las tortugas, Jorge Ruiz, cantante y compositor de Maldita Nerea, ha reconocido que las prisas no son buenas para sacar un disco y que la pausa que se han tomado le ha servido para volver con más fuerza. Fácil, así se titula el último álbum de la banda murciana que saca a la venta esta semana. 10 temas que han sido grabados en los estudios que Tato Latorre, su nuevo productor, posee en Sabadell y que, según el cantante, persiguen ser más optimistas que los del disco anterior. Controla el que está cansada de no entender. Se alejan de lo complicado y apuestan por el optimismo para ofrecer un nuevo disco que les permita el amplio recorrido del anterior. Cuatro años después de El secreto de las tortugas, Maldita Nerea regresa con 10 nuevos temas, los que componen su álbum Fácil. En busca de una sonoridad nueva con la que sorprender al público, la banda murciana pasó una semana en Nueva York, como explica el cantante Jorge Ruiz. Ha sido muy muy intensa, ¿no? Pero también ha sido diferente a todas las grabaciones que hasta ahora había tenido la oportunidad de hacer, ¿no? Y creo que esa diferencia está. Nosotros principalmente la notamos en la sonoridad, en la tímbrica, en la instrumentación, en la voz. Esperamos que la gente lo busque, ¿no? Ahora como el feedback es rápido, en internet nos enteraremos si vamos bien o no. La red se ha convertido para la banda en el mejor modo de reforzar los lazos con sus seguidores. El videoclip del tema que da nombre al disco incluye grabaciones de los fans interpretando Fácil y la conquista de Latinoamérica la han iniciado ya en las redes sociales. El 26 y el 28 de este mes, Maldita Nerea dará sus primeros conciertos en Murcia y Valladolid respectivamente. Barcelona y Las Palmas de Gran Canaria recibirán a la banda en el mes de junio. Sigue el sonido de la caracola para nunca más dejar de creer. El aluminio y otros materiales industriales se rescatan de la basura para la gira española del grupo The Aluminium Show, que se estrenará el próximo 1 de junio en el Teatro Arteria Coliseum de Madrid. Esto es una muestra del innovador espectáculo visual Aluminium, que se estrenará en Madrid el próximo 1 de junio en el Teatro Arteria Coliseum. Un montaje que narra la epopeya de una joven máquina en un mundo futurista en el que busca a sus padres y en el que encontrará a un amigo humano. Durante la presentación en Madrid de su gira española, tres bailarines de la compañía, metidos en flexibles tubos, Okay, al principio empezó simplemente buscando materiales y luego ya se concienció con el environment, el medio ambiente, y fue cuando decidió pedir todos estos materiales que estaban de desecho. Bueno, pues hasta aquí las noticias de esta semana. Ya saben que volvemos la próxima con toda la actualidad y con todo lo que ocurra. Que disfruten del fin de semana.